Sí. Buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches. Eso. Buenas noches. Bienvenidos a la parroquia de Santo Tomás de Aquino. El día de hoy estamos celebrando la liturgia viva del vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Juntos, tomemos un minuto de silencio para recordar a los que están en nuestra lista de oración parroquial y a los de nuestro libro de intenciones. Esta misa se ofrece por las intenciones de Siena Ramalinga y por el eterno descanso de Rocío Montes Rangel, Juan Uribe López, que Dios los tenga en su santa gloria. También por las intenciones especiales de Irving Acosta, Ana Nicole Mendoza Hernández, Wenceslao Peñalosa, Demetrio Peñalosa, la familia Mojía, familia Soto, Catalina Antúnez Mondragón, por la familia Uribe López, por Ángela María Mendoza, por Ercilia Molina Coronado. Santo Tomás cuenta con diferentes opciones para que usted pueda dar su ofrenda. Puede hacerlo en línea en nuestra página de la red, puede depositar su donación en las cajas que usted ya conoce, y ahora también durante el ofertorio los sugieres pasarán las canastas donde usted puede colocar su donación. Muchas gracias por su generosidad. Un mensaje especial del padre Daniel Stock, y dice: he solicitado volver al uso de tapaboca como una forma de ayudar a aquellos como yo, dice él, que son olvidadizos, y también como muestra de solidaridad con los aún no vacunados. Desde ya les agradezco por su disposición. También les informamos que hemos tenido problema con el agua en un sector del edificio. Los baños que puede usar son los del área de la cocina. Muchas gracias por su comprensión. Por favor, tenga en cuenta nuestra pregunta de la semana mientras escuchamos la palabra de Dios en las lecturas de hoy. La pregunta es: ¿cuándo has sentido que Dios te levanta cuando estabas doblegado? Repito, ¿cuándo has sentido que Dios te levanta cuando estabas doblegado? Del libro de del Evangelio de San Marcos, del capítulo 7, del 31 al 37. Bueno, hay alguien que por primera vez comparte con nosotros, que se ponga de pie, por favor, para darle una cordial bienvenida. ¿Alguien que comparte por primera vez con nosotros? Bueno. De cualquier forma, pongámonos entonces todos de pie y démonos la bienvenida unos a otros. Y cantemos y participemos en la misa como debe de ser. Es una fiesta muy alegre. La misa es una...
dio su vida y resucitó. Y está muy alegre. Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan, nos compromete a ser amigos y a caminar. Cantamos todos. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une. La misa es una fiesta con Jesús. Hay que poner aceite que funcione bien la máquina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenas lecturas hoy que para mí abren una puerta, una oportunidad para hablar de filosofía en este sentido. He leído, yo no sé si es cierto, pero he leído, dice que el hombre y la mujer suelen percibir las cosas de manera diferente. ¿Ustedes han encontrado esa realidad en sus casas? Amén. Sí. O de cualquier dos personas. Pueden mirar a la misma cosa y concluyen algo diferente. Es nada raro eso. Hoy las lecturas hablan de ver y escuchar. Pero lo que vemos puede ser diferente. Y entonces debemos hablar para llegar a un acorde de qué exactamente vemos. Se ofrece esta misa para Siena Ramalinga. Entrando en estos sagrados misterios, reconozcamos el pecado por el cual no podemos servir bien a nuestro Salvador y volvemos a pedir a nuestro Padre su perdón y su ayuda. Señor Jesús, que tocas a los ciegos y ven, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, en tus manos los sordos oyen. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, a tu voz los mudos hablan. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros, de nosotros. Pasa a los hombres, en las alturas, pasa a los hombres, porque tú, solo tú, porque tú, solo tú, tú solo altísimo Jesucristo. El Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, 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 amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos, lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Cantamos todos. Alaba, alma mía, al Señor.
El Dios de Jacob mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Cantamos todos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Vamos a cantarlo otra vez. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entra al mismo templo en su reunión un hombre con unos anillos de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso. ¿Y qué fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente? En cambio le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo
y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efeta, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. He trabajado ya unos 35 años con el pueblo que habla hispana. Ha sido un gran placer. Ustedes han sido muy pacientes conmigo y mi pobre español. He descubierto varios misterios en todo eso. Primero, que solemos ser diferentes uno del otro en nuestra manera de pensar. Who would have thought? La mujer no es un hombre con barba. Al contrario, el joven no es un viejo. El mexicano no es estadounidense, ni salvadoreño, ni brasileño. Los de la clase rica no son igual que los pobres. Podemos decir que ninguno de dos personas son igualitos de manera de ver, de oír o de pensar. ¿Y cómo reaccionamos cuando encontramos esas diferencias? Lo más común es pensar que el otro está equivocado. Porque si no fuera loco, seguro pensara como yo, que yo soy sumamente lógico, soy muy directo, entiendo, y por eso si no estamos de acuerdo, pues usted tiene la culpa. Ay, la gente me dice que a veces dos esposos caen en desacuerdo. Me sorprendió. La única cosa de que están de acuerdo completo es la idea que el otro está equivocado. Bueno, pues, ¿qué? ¿O qué es? ¿O qué fue? ¿O qué será? No podemos estar completamente de acuerdo en casi nada. Nuestra percepción contesta la pregunta. La cosa es un huevo. ¿Qué fue? ¿Fue antes comido dado a la gallina? ¿O algo adentro de la gallina? ¿O algo encontrado en el nido de la gallina? ¿Algo encontrado? No, saber. ¿Y un futuro pollo? Desayuno. Uno con hambre cree que es el desayuno. Uno que quiere ganar dinero cree que es ingreso. ¿Cuál es? Depende. ¿Nace una niña? ¿Es bendición o es obligación? ¿Es mucho trabajo? ¿Es futura amiga
novia, esposa, mamá, suegra, abuelita. ¿Qué es? Estos ejemplos solo tratan de los ojos. Los oídos ofrecen ejemplos parecidos. Un niño llora. Es el canto que anuncia el futuro. O es una alarma que molesta. ¿Cuál de los dos? Pues los dos al mismo tiempo. Indica problema, o enojo, o hambre. Es otra obligación a que uno debe responder, o es una oportunidad para confortar y amar. Es algo que demanda respuesta, o algo que pasará ya mero. El texto de Santiago es un ejemplo de la diferencia de percepción. Si uno rico viene a nuestra reunión, ¿cómo se recibe? ¿Y por qué? Dice. El carácter de la recepción depende en la percepción. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? Y entonces, ¿cómo respondemos? Los dos son seres hechos en una misma imagen y semejante de Dios, el rico o el pobre. Pero se parecen y se perciben diferentemente. En sí no es malo, por la apariencia podemos evaluar algo que es su manera de pensar, su manera de hablar, lo con que son acostumbrados y tal. Pero eso es juicio bueno. Si la conclusión es que uno vale y el otro no, pienso que es un prejuicio malo. Son parecidos los dos, pero no son iguales. ¿Qué veas? ¿Qué escuchas? Y por eso, ¿a qué conclusión llegues? Y según la ley de amor, ¿qué conclusión debemos llegar? Por mi opinión, la conclusión más correcta es que investigamos más. En la investigación científica, por lo general, lo más amplia la información, lo mejor la conclusión. El milagro que hizo Jesús en el distrito del Decápolis fue que hizo posible que el sordo, por tener sus oídos abiertos, agarra más información. También dio por sus acciones más información a los testigos al milagro. Los testigos al milagro aprendieron que por la gracia de Jesús pudieron recibir más información y por eso tomar mejores decisiones. ¿Ya están bien aburridos hasta ahora? Voy a llegar al clavo ya mero. En las tres lecturas que tenemos hoy, la situación hubiera sido diferente si los actores habían entendido mejor y habían entendido mejor si tuvieron más información correcta y tuvieran más información correcta. Nada en las Escrituras se recuerda por accidente. Este milagro toma lugar en el área arriba del mar de Galilea, en un territorio que se llama el Decápolis. Dice que Jesús había pasado por allá, bajó del área de Tiro y salió de Sidón. Pues todo eso ya capta la idea para ustedes, ¿no? No. A ver, ¿cuántos aquí no son mexicanos? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Él es gringo disfrazado de mexicano. Él nació en San Antonio, Texas. Pero yo vi otro día un grupo de personas y cada uno estaba diciendo de qué país viene. Uno dice que fue del Salvador, otro de Uruguay, otro de Argentina, uno de Chile,
uno de México, otro de los Estados Unidos, uno de Canadá, y se quedó uno. Dice, pues, ¿de qué país eres tú? Dice, Texas. Así son. Decápolis. Oh, bueno. Déjeme. Déjeme, dice, no meter la pata en algo un poco delicado. Yo he escuchado, pues aquí en este país, depende de dónde es uno de otro lugar tal vez hable mal de esa persona. Por ejemplo, yo soy del estado de Florida. Allá creemos nosotros que los de New Jersey son totalmente mal educados. Y los de Nueva York igual, o tal vez peor. Los del centro, como Michigan, son aburridos, todos. Los de California son locos, todos. En México he escuchado, ¿cómo es los de Monterrey? ¿Sí? Y los del DF... No, Decápolis es una área sucia, pagana, corrupta. Los de Jerusalén, la parte más al sur y en la montaña, esa es la gente pura. Ya sabemos todo, pura, fieles, serio en cosas de la fe. Los del Decápolis hoy están más inspirados por el dinero. Mucha gente pasó de allí por varios países para el comercio. Y se llama Decápolis de los paganos. Galilea igual, se llama Galilea de los paganos. ¿Dónde hizo Jesús este milagro? En el Decápolis. Y él, con quien hizo el milagro, fue uno que, sordo y tartamudo, que ni pudo escuchar bien ni hablar bien, tal vez como vos, ¿no? ¿Tiene marido? No, ni yo tampoco. ¡Oh! Marida, no, pero si tuviera... ¿Cree que se discuten de vez en cuando? Sí. ¿Y cuál de los dos es el incorrecto, usted o él? Él, por supuesto. Ya. Al que no pudo oír, Jesús hizo su milagro. Al que no pudo hablar claramente, Jesús hizo su milagro. Entonces, ustedes son pareja. De vez en cuando, ¿sí? ¿Y quién es equivocado? Ya. Sería posible. Esto es otra cosa. Tal vez ustedes han notado que soy gringo. 100%, gabacho, güero, bolillo, lo que quiere, sí. Y el gringo siempre es correcto. Siempre entiende todo, ¿no? Ya. El gringo debe aprender mucho, pero ¿quién lo va a enseñar? Si los gringos en esta parroquia van a conocer, ¿quiénes son esos latinos? ¿Quiénes lo van a enseñar? Yo no soy latino. ¿Cómo puedo hacerlo? Jesús abrió la boca y los oídos del extranjero. No es judío, es un nativo de esa área.
pero nunca dice que fue judío. Entonces Jesús abrió la boca de un extranjero para proclamar la gloria de Jesús a los demás. Jesús hizo posible que el extranjero entienda, para que el extranjero pudiera explicar a los demás quién era él. Entonces, sea posible, tal vez, que Jesús pudiera abrir los oídos de usted para que lo pudiera entender. Tal vez pudiera posible que Jesús cambiara su manera de hablar para que ella pudiera entender. Del extranjero Jesús saca la gloria, saca la revelación de quién es. Pero interesante, lo dice que no diga nada a nadie. Tal vez por miedo que va a ser malentendido. Que tal vez sería el punto para nosotros. Primero, ¿qué color? Mira esa camisa. ¿Es amarillo? ¿Es dorado? ¿Es color de yema? ¿Qué color es? Los tres son correctos, ¿no? Entonces, nosotros podemos hablar según lo que vemos, pero con paciencia, para que el otro entienda. Y si el otro se parece que no entiende, con paciencia, echa ganas otra vez con otra palabra. Híjole, qué difícil las palabras, ¿no? Hay unos aquí que hablan un poco de mi dialecto. A veces he tenido gente que se quejan, dice, oh, el inglés es tan difícil. Yo digo, qué difícil puede ser, los gringos lo hablan. No es tan difícil. No. Pues digo lo mismo cuando uno de mis paisanos dice, ay, ese español tan difícil. ¿Qué difícil puede ser? Los mexicanos lo hablan. ¡Oh! Lo mismo. ¿Qué difícil puede ser que nosotros, siendo extranjeros, porque somos extranjeros de nuestros esposos, somos extranjeros de nuestros hijos, somos extranjeros de nuestros vecinos? Cada uno habla su propio dialecto y ojalá que el otro entienda un poquito. Pero si el pagano del Decápolis puede ser capaz de proclamar la verdad de Jesús a los demás, ¿no es posible que nosotros podemos también recibir la gracia de poder poco a poco? ¿Son sus hijas? ¿Son tercas a veces? ¿No? Ay, mira los ojos. No deja que las hijas vean. Sea posible que esta misma noche el Señor puede cambiar la boca de usted y las orejas de vos, ¿no? Para que nos entendemos, porque si entendemos es la vida eterna, ¿verdad? ¿Verdad? Ojalá que entendemos unos a otros. Necesito ayuda. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
de todo lo visible y lo invisible, pero en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y el vino futuro. Amén. Con corazones y espíritus abiertos a la presencia sanadora de Dios, oremos. Por la Iglesia en todo el mundo, para que la gracia traiga la palabra de vida de Dios a los que están en tinieblas, oremos. Haznos nuevos en Cristo, oh Dios. Para acabar con los prejuicios que causan división, aislamiento o daño en el crecimiento de la sensibilidad hacia aquellos que están discapacitados, que esta comunidad sea en todos los sentidos accesible a todos los que buscan al Señor. Oremos. Haznos nuevos en Cristo, oh Dios. Por la protección de las tropas militares y todos los que usan sus dones para trabajar por la paz y libertad, oremos. Haznos nuevos en Cristo, oh Dios. Por las víctimas del huracán de la semana pasada y por todos los que soportan desastres naturales, oremos. Haznos nuevos en Cristo, oh Dios. Por todos los que trabajan y por aquellos que están desempleados, subcontratados o trabajando bajo condiciones adversas, oremos. Haznos nuevos en Cristo, oh Dios. Por todos los profesionales de la salud, por los que buscan la cura de las enfermedades, y los que atienden a los enfermos, los moribundos y aquellos que esperan con ellos, oremos. Haznos nuevos en Cristo, oh Dios. En el desierto seco y sediento de nuestro mundo, oh Dios fuerte y fiel, vienes con corrientes de agua viva para saciar nuestra sed, para limpiar nuestras heridas, para refrescar nuestras almas cansadas. Abre nuestros ojos a tu presencia en todas partes. Desata nuestros oídos para oír el desafío de tu palabra. Suelta nuestras lenguas en cantos de alabanza y para ser testigos audaces de tu justicia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Durante el ofertorio, los ujieres pasarán las canastas donde usted puede colocar su donación. La segunda colecta de hoy está destinada a las universidades católicas. Muchas gracias por su generosidad.
cantamos todos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de todos sus santos. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad, de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Tú eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar en memoria de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad por nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gregorio, Joel y Bernardo, sus auxiliares, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, Santo Tomás de Aquino, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un señal de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos sus invitados a la cena del Señor. Recientes cambios en el protocolo de mascarillas, nuestras pautas para recibir la Sagrada Comunión en la misa de hoy han sido modificadas. Les pedimos que reciban la comunión en las manos. Muchas gracias. Por favor, permanezcan en sus lugares hasta que los sugieres les indiquen el camino hacia la comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese ya recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos unos cuantos anuncios. ¿Tienes preguntas sobre tu fe? Ven a Alfa. Participantes de Alfa estarán en el atrio al término de la misa registrando para el curso. Las confesiones se realizan los lunes y sábados de las 3 a las 4 de la tarde en los confesionarios dentro del templo a la izquierda. La oficina estará cerrada el lunes 6 de septiembre por Labor Day. Celebraremos la misa al mediodía. Las confesiones se cancelan por el resto del día. Las sesiones de RICA para adultos, jóvenes y adultos iniciarán el próximo jueves 9 de septiembre. Este fin de semana, después de las misas, miembros del equipo de RICA estarán disponibles en el jardín de oración para más información. Busque el letrero de consulta de RICA. También puede llamar a la señora Yvette Mahfoud en la oficina de formación en la fe. Y la pregunta de la semana, ¿cuándo has sentido que Dios te levanta cuando estabas doblegado? ¿Cuándo has sentido que Dios te levanta cuando estabas doblegado? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Nuevamente se les informa que hemos tenido problemas con el agua en un sector del edificio. Los baños que puede usar son los del área de la cocina. Gracias por su cooperación. Para nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, claro que sí. Que Dios los bendiga, que tengan bonita noche.